entrevistas, música y variedad. Solo tú lo podrás disfrutar en La Clave Musical. Clave Musical Internacional. Clave Musical Internacional. Y queda con ustedes su anfitrión, Napo Serrano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Clave Musical Internacional. Precisamente a usted que nos acaba de sintonizar, pues le mandamos un fuerte abrazo desde los estudios centrales de Clave Musical desde Los Ángeles, California. Estamos llegando a la edición número 115 de Clave Musical y pues ya vamos a comenzar, pero ya aquí han pasado un par de cosas raras. No es que me guste el chisme, pero me di cuenta de algunas situaciones porque Verónica Molina anda en una asignación especial, pero noté ciertos movimientos raros. Pero yo quiero que ustedes me ayuden a ver esa trampa que me han puesto aquí, porque se querían llevar a Valentín también. Así es que, pero yo quiero que sean ustedes mismos quienes se den cuenta de este pequeño chismecito. Así que vean esto. Valentín. Salí de ahí, hombre. Ya les conté. ¿Qué pasó, mi cajero Nambo Serrano? Hoy te quedaste chiquitín, ¿ve? ¿Qué te pasó? Pues yo sé que lo que pasó, pero cuéntanos tú. Oye, que te cuente, viejo, cómo me han dejado. ¿A quién se habían trabado ustedes? Yo no te puedes dar esta condición. Sí, yo quiero que tú lo cuentes. Bueno, ¿qué pasó? Que pues mi querida Verónica Molina me dijo que iba para Washington DC y que me quería llevar, porque no había presupuesto. Y me dijo, tomate estas pastillitas azulitas y te va a ir muy bien. Y mira cómo me dejó. Y no me digas que le creíste ese cuento, Verónica. Por supuesto que le creí. Yo le creo todo a las mujeres. Soy algo muy sensible con el corazón de las mujeres. Pero imagínate, bueno, ojalá que pase ese efecto rápido, pues, porque si no, no sé ni qué vamos a hacer ahí, así que te quedes chiquitín. Sí, pues eso es lo que yo estoy esperando, pues, a ver qué sucede, pero si no, pues, hay que continuar de esta manera. El programa no puede pararse. Tenemos que continuar, mi querido y estimado y bien ponderado Napo Serrano. No entendí qué dijiste ahí, pero a ver, vamos a continuar ahí para que conduce el programa. Bueno, entonces hay que informarle a todos nuestros amigos que ya estamos saliendo también a través de cable de Canal 5, la señal que se transmite desde Caja Sucia en el departamento de Aguachapán. Así es que para todos los televidentes, ya estamos nuevamente en El Salvador y a través de todas las plataformas digitales. Y continuamos con más de Clave Musical. ¿Qué te parece? Efectivamente, continuamos con más de Clave Musical. Esta la grabamos en México. ¡Cumbia! Para reír y gozar. Dame son ahí. Bienvenidos a una nueva aventura de Viajando con Clave Musical. Ahorita me encuentro en la ciudad de Miami. Ustedes pueden apreciar la tranquilidad, la claridad de esta agua. Está deliciosa. Así es que acompáñenme a conocer esta maravillosa ciudad. Oficialmente, la ciudad de Miami es el centro cultural, económico y financiero del sur de la Florida. Miami es la sede del condado de Miami-Dade, al condado más poblado de la Florida.
La ciudad cubre un área aproximada de 56.6 millas cuadradas. Miami es la sexta ciudad más poblada de los Estados Unidos. El área metropolitana de Miami es el hogar de 6.1 millones de personas y la séptima área metropolitana más grande de la nación. Miami tiene el tercer horizonte más alto en los Estados Unidos, con más de 300 edificios de gran altura, 80 de los cuales son más altos que 400 pies. Miami es un centro importante y un líder en finanzas, comercio, cultura, medios de comunicación, entretenimiento, arte y comercio internacional. El área metropolitana de Miami es con mucho la economía urbana más grande de Florida y la número 12 más grande de los Estados Unidos. Bueno, vamos pasando frente al Cardoso Hotel. Déjenme le cuento un poquito de la historia de este hotel. Haciendo un paréntesis, en este famoso hotel se filmó la película There's Something About Mary en 1998. Y este hotel, ahora propiedad de la familia Estefan, está muy pronto a su reinauguración. En el año del 2008, la revista Forbes clasificó a Miami como la ciudad más limpia de América, por su buena calidad de aire durante todo el año, sus vastos espacios verdes, agua potable limpia, calles limpias y programas de reciclaje en toda la ciudad. Por supuesto, no podría estar en esta maravillosa ciudad y no disfrutar un delicioso mojito cubano. El centro cívico es un centro importante para hospitales, institutos de investigación, centros médicos e industrias de biotecnología. Durante más de dos décadas, el puerto de Miami, conocido como la capital mundial de los cruceros, ha sido el puerto de pasajeros de cruceros número uno en el mundo. Y con este pequeño recorrido me despido una vez más de esta aventura de Viajando con Clave Musical. Hasta la próxima. Valentín, ¿y ya te diste cuenta de que, bueno, ya iniciamos el mes de octubre? Por y supuesto, tiene más actividades todavía. Y bien ponderado, jefesazo, una posa. Ay, deja de estar de yo-yo, hombre, o de barbero, como le dicen en otros lugares también, ¿verdad? Pero, bueno, cuéntanos, ¿y qué disfraz vas a tener ya? Sí, para, pero para lo mío, ¿por qué me lo están haciendo en Francia? Están confeccionándolo. Ay, eso hablo de mentiros. Y el de Bajonigua es una heroína. Ah, de seguro la señora de que da la vuelta fue la no que está haciendo la costura. Pero bueno, aprovechando el momento, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué hace un vampiro en un terreno? No sé, la verdad no. ¿Me agarraste en curva? Pues no, facilita. No tengo la está respuesta. Está sembrando el pánico. Ay, Valentín, sos tremendo. Morgo, te voy a más de clave musical. No me dijiste nada. Siempre es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está trending en las redes sociales y vamos a comenzar con esto. ¿Qué artistas creen en los ovnis? Comenzamos con Tom Cruise. Él es un miembro activo de la cienciología y dice que nosotros podemos reencarnar en extraterrestres. Incluso él ya mandó a hacer un refugio que le costó 11 millones de dólares para estar preparados en caso de una invasión extraterrestre. Pero no es el único. Juanes dice que en uno de sus viajes a Ginebra vio un platillo volador
También Demi Lovato en 2011, específicamente el 10 de octubre, dice que vio algo extraño por los cielos y después lo confirmó. Dice que eran ovnis, imagínense ustedes, y comenzó a hablar y a hacer muchísimos chistes a través de las redes sociales con todos sus fans. Y Rihanna cuenta unas lindas anécdotas con su padre. Dice que siempre se ponían a mirar por los cielos a ver si veían un platillo volador o un ovni, y nunca lo vio, pero sí dice que vio estrellas fugaces, y por eso ahora le paga una compañía para que la mantenga al tanto acerca del mundo alienígena. También Katy Perry es una artista que dice que no podemos ser los únicos seres vivos en este planeta. Esto es lo más sobresaliente en el mundo del espectáculo, pero ahora hablando de los ovnis. Todo el mundo sabe. ¡Abre lo que dice! La nena estaba de monte en monte, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos y todos en la prisión. Hemos llegado al final de esta edición número 115 de Clave Musical Internacional. Así que esperamos pues que sea una semana llena de bendición, pues la que ya conviene, la que estamos arrancando ahorita mismo. Y pues un consejito: luchemos por dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, ¿no, Valentín? Sí, por supuesto, y como dicen los Boy Scouts, no se olvide de hacer una buena acción diaria, al menos unas, correcto, ¿o sí o no? Efectivamente, pues como nos despedimos siempre, pues nos vemos en la próxima. Sí, Dios. Nos lo permite. No lo dijimos iguales, ¿viste? Yo sí estoy bien entrenado. Métele a Wilson, métele a Nelson, a...